haciendo este lanzamiento del tour de esta máquina marca Vencetudo, ¿no? Modelo Macanuda Top 24000, que vamos a hacer es mostrar en distintas propiedades el trabajo que tiene esta máquina, ¿no? Y lo que queremos es que él en el campo pueda apreciar todo esto y el trabajo eficiente que realiza esta máquina. Sí, aquí tenemos gente de la fábrica Vencetudo. Ellos han venido a coordinar este trabajo, a supervisar este trabajo y, bueno, a dar algunas recomendaciones también a los clientes, ¿no? Para que puedan hacer un trabajo eficiente, se puede hacer una buena siembra. Con Vencetudo nosotros ya venimos desarrollando un muy buen trabajo. Empezamos con máquinas, diríamos, relativamente pequeñas, con máquinas de 12 líneas, de 10 líneas, de 15 líneas, ¿no? Tanto para grano fino, grano grueso, pero hoy ya damos un salto ya a estas máquinas que son de mayor porte. Se necesita hacer el trabajo mucho más rápido y obviamente con eficiencia, ¿no? Para obtener buenos resultados, que eso es lo que se requiere en este trabajo, ¿no? Estas máquinas hay desde 24 líneas hasta 48 líneas, entonces creemos que es un producto que va a trabajar muy bien también acá en Bolivia. Bueno, y eso es lo que queremos hoy, ¿no? Demostrarle al agricultor, al futuro comprador, que estas máquinas en nuestro suelo y en nuestras tierras también funcionan, ¿no? Hacer un trabajo integral desde el inicio, desde la siembra hasta la cosecha, para que se puedan tener mejores resultados, y eso es lo que nosotros estamos trayendo, una máquina que va a ayudar en esa cadena, en ese proceso, a hacer un mejor trabajo para que puedan obtener mejor resultado, y obviamente con eso se va a tener unas mayores ganancias, ¿no? Mi nombre es Marcos Trevisan, soy vendedor de exportación para Sudamérica. Aquí nosotros estamos presentando la Macanuda Top, modelo Macanuda Top 24000. Es una sembradora de grano grueso, autotransportable, articulada. Una sembradora solo semilla, de alta capacidad de carga y una máquina muy práctica para el operador, para la gente que necesita cambiar de chaco. Una máquina autotransportável, solamente com acionamento hidráulico, te põe de trabalho para transporte. É uma máquina pneumática, sistema Preciso Plant, sistema V7. É uma sembradora que tem sua carga distribuída sobre o chassi da máquina. E é uma máquina articulada, tem 12 graus de articulação. Nesse modelo Macanuda Top, nós temos de 20 linhas até 48 linhas a 45. A máquina, qualquer dos modelos, ela tem uma capacidade de 140 kg por linha de semilla. É uma alta capacidade de carga. E uma máquina hoje de 24 linhas, ela vai sembrar de 60 a 80 hectares por dia. Uma máquina apropriada para os terrenos de Bolívia e que vai ter bom rendimento e uma boa sembra. Sim, a Inter é uma empresa que tem toda a parte de assistência, ele pós-venda, toda a parte de reposto, e também eu sou da fábrica. Então, nós estamos sempre cerca do produtor para ser um pós-venda, para ser uma assistência. Sou Christian Kuchenborger, estamos na propriedade Agroinga, na zona leste de Santa Cruz. A Inter é um parceiro de Agroinga há tempo e agora com a Vencetudo também estamos na parceria. E agora vamos ensaiar a sembradora Macanuda. E parece uma boa máquina e cremos que vai ter um bom resultado na zona. Não gostou muito do tema de distribuição de peso da sembradora que tem com a distribuição de peso da semilha e também sua flexibilidade no acompanhamento do terreno. Me parece muito bom isso. Essa máquina vai agregar no trabalho de Agroinga, no tema de sua facilidade para movida, no sistema que tem de transporte, que com 3 minutos podemos serrar a máquina e manusear para outro lote, em tema de cortina, vai ser muito rápido o trabalho de cierre e abertura da máquina para câmbio de lote e manejo na propriedade. Sim, a Agroinga saluda todos os brasileiros, os bolivianos que sembram em Bolívia e creio que todos têm que mirar a sembradora Vencetudo, que vão ter uma boa experiência. Sou Guilherme Gomes, gerente general de Agroinga. Muy buena impresión, mire, estamos satisfechos con la demostración que nos hizo hasta ahora Marcos, de Vencetudo. La calidad que la máquina tiene, la distribución de semillas es muy importante, semillas por metro. Además, una máquina muy sencilla de operar, fácil
poder cambiar de modo de trabajo a modo de transporte. Estamos muy interesados en una máquina muy buena. Hoy en día la agricultura tiene que tecnificarse, ¿entiende? Nosotros creemos que para mejorar la productividad, para poder haber un incremento, es con tecnología. Entende? Entonces, acá en Agroengá, hace 7 años que estamos haciendo un trabajo, hemos mejorado nuestra productividad por hectárea bastante y estamos muy interesados en una máquina como Vence Tudo, porque exactamente por la distribución que tiene. Tenemos que es muy importante eso para la siembra.